Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias. Amigos, sean todos bienvenidos a una nueva edición de Noticias en la Mañana en nuestra página de Facebook, Radio Darío 89.3. Hoy es jueves 9 de mayo del año 2019. Nuevamente les doy las gracias por acompañarnos en una edición más de esta emisión informativa que es posible gracias a todo nuestro equipo de prensa y a ustedes también, quienes se forman parte de nuestra audiencia. Les invito desde ya a que interactúe con nosotros. Siempre es importante leer cada uno de sus comentarios y además que compartan nuestra transmisión en vivo. Recuerden siempre que de esta forma usted está apoyando al periodismo independiente en nuestro país a través de las redes sociales. Iniciamos con las informaciones de esta mañana. Queremos compartir con ustedes la denuncia que han realizado algunos estudiantes de la UNAM León sobre la manipulación de los espacios de clases para proyectar el documental que ha elaborado el gobierno y al que ha titulado 300 o 180 grados, en donde cuentan su verdad acerca de lo que ha ocurrido desde el 18 de abril del año pasado. A continuación vamos a ver algunas aulas de clases dentro de los recintos de la UNAM o algunas facultades de la UNAM en donde se proyecta este documental. Mientras vemos estas fotografías, los estudiantes se denuncian que se están manipulando los espacios de clases y denuncian además a la rectora de esta universidad, a Flor de María Valle. Los universitarios dijeron que son obligados a ver un documental denominado 180 grados que contempla una serie de videos en los que la propaganda gubernamental da su versión sobre la represión y asesinatos ocurridos a partir del 18 de abril. De acuerdo a las autoridades de esta universidad, la proyección de esta película propagandística está coordinada por el Comité de Liderazgo Sandinista, Facultativos y de Escuelas, el Sindicato Administrativo, el Sindicato de Docentes y el Movimiento CUN, UNAM León, y la campaña forma parte de una educación integral, supuestamente a los educandos y a la garantía del cumplimiento de su misión educadora. Además, a través de una página en Facebook denominada Unión Universitaria de Chinandega, los estudiantes denuncian que algunos de los responsables son la decana de la Facultad de Ciencias Químicas, Ana Valeria Cisne, y el vicedecano, Fernando Vaca, quienes estuvieron a cargo de la labor del adoctrinamiento político. Los universitarios explican además que los funcionarios de dicha decanatura andan de aula en aula reproduciendo el video sobre este documental. La universidad además publicó un calendario de proyecciones de este video entre el lunes y el día de ayer, miércoles, y que tomaban fotografías para verificar la asistencia de cada uno de los estudiantes. Pues esta es la denuncia que realizan algunos estudiantes de la UNAM León sobre la manipulación que se está haciendo en cada uno de los espacios de clases para proyectar este documental en donde el gobierno da su versión sobre los hechos ocurridos a partir del 18 de abril del año pasado. Y entre esto destacamos que quienes están a cargo de estas actividades se toman fotografías a los estudiantes obligándolos a participar de estas actividades. Esa es la denuncia que tenemos desde el día de ayer y que aprovechamos para presentarla en este espacio de Noticias en la Mañana a través de nuestra plataforma en redes sociales. Por otra parte, ayer se hizo viral un video donde aparece el nuncio apostólico en nuestro país, Valdemar Somertag Estanislao, donde se guarda la cruz y aprovecha para cantar a Guantanamera. Le dejamos este video que desde ayer está viral en las redes sociales. Darío Noticias. Este me cuesta. Yo estoy sacrificando mi tiempo. Pero yo aquí estoy por amor de un pueblo. Guantanamera, Guantanamera.
que creen en el nuncio así o asá, nuncio malo, nuncio bueno, o sea. Contraponen a la conferencia episcopal o me ponen del lado del gobierno. Yo tengo un canal abierto con el gobierno porque soy en la embajada, soy nuncio. Si ustedes piensan que esta cuestión se va a solucionar en un día, están equivocados, lamentablemente. Me gustaría que se podría hacer un milagro. Darío Noticias. Gracias por mantenerse en la sintonía de Noticias en la Mañana. Queremos recordarle que este espacio, además de informativo, es un espacio de análisis y de opinión en el que permitimos a cada uno de ustedes compartir sus comentarios. Mientras cito su nombre, además doy lectura a cada uno de sus comentarios para que de esta forma tengamos una mayor vinculación e interactuar en este espacio en donde ustedes generan una concepción sobre distintos temas que acontecen en nuestro país, sobre principalmente hablando acerca de este video que es viral en las distintas plataformas de redes sociales, viendo al nuncio cantar a Guantanamera mientras guarda su cruz. En otro tema, el doctor Carlos Sánchez es el director del Instituto para la Defensa de la Democracia. Cito a este doctor porque ayer hizo una crítica muy importante que vamos a compartir con ustedes. A los regímenes como el de Nicaragua, el de Cuba, el de Venezuela y Bolivia, se les debe tratar como regímenes o como organizaciones criminales y no como apolíticos, dice el doctor Carlos Sánchez. Las razones, el por qué, las vemos a continuación en Noticias en la Mañana. Darío Noticias. Toda la estrategia de los regímenes dictatoriales de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua está en ampararse en el Estado, ampararse en la simulación de democracia, ampararse en la soberanía del pueblo, por lo tanto ampararse en la no intervención, seguirse amparando en conceptos de derecho que no les corresponden. Eso equivale a que un asaltante de banco, cuando es buscado por la policía, diga: ¿sabe qué, señor? Yo soy político, este es un acto ideológico. O que un secuestrador o que el ladrón de una billetera, cuando es tomado por la policía, diga: señor, yo soy un luchador por la igualdad de los pueblos y en ese sentido estoy haciendo aquí un rescate de un patrimonio para usarlo. Son coartadas. Son las mismas coartadas que estamos escuchando a través de medios de comunicación manipulados, de los cuales se han apropiado estos regímenes para seguir oprimiendo a los pueblos. Entonces, yo termino diciendo que la manera como hay que tratar a estos regímenes no es como sujetos políticos, son sujetos delictivos, son criminales. El señor Maduro es un criminal, el señor Díaz-Canel y los dictadores Castro son criminales, el señor Evo Morales es un criminal, el señor Ortega, si se les puede decir señores a estos, son criminales. Son criminales que hoy día que recordamos el Día de la Libertad de Prensa, les estamos señalando sus delitos contra la libertad y contra la libertad de prensa y contra los derechos humanos y los derechos fundamentales. Pero todos los días cometen toda la lista de delitos posibles e imaginables, que van desde el robo o el soborno puro y simple hasta el narcotráfico, desde el terrorismo hasta el tráfico de personas, como hace el régimen cubano con los llamados médicos cubanos, que es tráfico puro de personas en el siglo XXI. O sea, señores, estamos frente a un grupo de delincuencia organizada transnacional y sería tiempo que empecemos a llamar las cosas por su nombre. Muchas gracias. Darío Noticias. Gracias por seguirse informando con nosotros.
Quiero saludar a José Luis Guevara, que está en sintonía de la transmisión. Su comentario dice: buenos días, Nicaragua. A Paula Zavala, además, a quien nos dice: Dios nos bendiga en nuestra amada patria, que pronto será libre. A Máximo Roncoleta, que nos saluda desde Italia: buenos días, Nicaragua. Cuando escucho esta canción sobre la introducción o el inicio de la transmisión. A Roger Obando dice: la justicia tarde o temprano llegará. Viva Nicaragua libre. A Carla Patricia: buenos días desde la Florida. También a Jacqueline Valdivia: buenos días, que Dios los bendiga por mantenerse firmes y mantenernos informados. Además a Álvaro José Centeno Mayorga, a Vilma Maradiaga: justicia y libertad para los presos políticos, agrega en su comentario. A Cecilia Ramos: buenos días a Radio Darío y a toda la audiencia. Y a Reina Quiroz: saludos para ustedes. En otro detalle de información, Federico Hernández, el director ejecutivo de la Cámara de Comercio de El Salvador, criticó al Consejo Superior de la Empresa Privada en Nicaragua por ser uno de los principales aliados durante 11 años con el gobierno de Ortega, lo que le permitió a este gobierno tomar el control total de todas las instituciones del Estado. Pero además hace una crítica el señor Federico Hernández, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de El Salvador. Una crítica que hizo un empresario que, aunque no da el nombre, agrega que es uno de los más importantes en Nicaragua. Después de la crítica, la respuesta del empresario nicaragüense fue que la biología haría su trabajo, dando a entender del fallecimiento del actual presidente de Nicaragua y que tras esto haría una transición de poder en nuestro país. Veamos su crítica a los empresarios nicaragüenses. Darío Noticias. De principios, tú no podés supeditar los principios a las coyunturas, por muy jugosas que parezcan. Y mucho muy... menos a los intereses. Ah, por supuesto, que es el caso particular además del COSEP en Nicaragua, ¿verdad? Es decir, una cosa es que tú estés buscando la manera de sobrevivir y de hacer que las empresas que están agremiadas en tu institución sobrevivan, lo cual es totalmente legítimo, pero otra cosa es que en la búsqueda de esa sobrevivencia o de esa solvencia, por lo menos en el caso de algunos empresarios, tú apartes tus principios y permitas que el poder de turno acapare toda la institucionalidad democrática. Eso no puede ser. Por una razón incluso que es hasta pragmática y que un empresario lo puede entender de manera diáfana, y es que no es sostenible en el tiempo. No es sostenible en el tiempo. Esto que pasó en Nicaragua a nosotros no nos sorprende. Nos sorprende la forma vertiginosa en que se ha dado, pero es que es evidente que hacia eso se dirigía todo este asunto, ¿verdad? Esto es preocupante, no voy a decir el nombre del empresario al que se lo dije, pero es alguien muy prominente dentro del empresariado nicaragüense, que luego de una discusión franca, respetuosa, pero firme que tuvimos sobre este tema, terminó diciéndome: mira, no te preocupes, Federico, si lo que va a ocurrir aquí en Nicaragua es que la biología va a ser su tarea. O sea, como diciendo, el tipo se va a morir en el poder y luego va a haber una transición democrática, ¿verdad? Cuando tú escuchas una conclusión tan cínica como sí, esa... Esa es la palabra que se me vino a la cabeza. Lo único que se me ocurrió decirle, y no me arrepiento, y qué mal para Nicaragua que haya sido tan profético, yo le dije: yo sería incapaz de ver a los ojos a mis hijos cada noche pensando que he ido a negociar su futuro con un tirano. Darío Noticias. Por otra parte, el gobierno de los Estados Unidos, a través de su vicepresidente Mike Pence, promete levantar sanciones a aquellos militares que apoyen al presidente encargado de ese país, Juan Guaidó, y den la espalda a Nicolás Maduro. Veamos el siguiente reporte de la cadena internacional La Voz de América. Darío Noticias. Estados Unidos busca otorgar incentivos a militares venezolanos para que le den la espalda al presidente en disputa, Nicolás Maduro. Estados Unidos considerará levantar las sanciones a aquellos que se pongan del lado de la Constitución y apoyen el imperio de la ley.
El senador republicano Rick Scott no descarta que este mensaje genere un efecto en las tropas venezolanas. Si los militares venezolanos entienden lo que va a pasar, tal vez finalmente decidan hacer lo correcto y apoyar a Juan Guaidó. Pero queremos que los militares se pongan del lado de Guaidó, del lado del pueblo de Venezuela, se alejen de Maduro. Él está matando ciudadanos. Todos tenemos que entender que Maduro está matando intencionalmente a ciudadanos. Los niños están muriendo de hambre en Venezuela. Representantes demócratas como Darren Soto apoyan las acciones diplomáticas, económicas y políticas, incluyendo posibles concesiones. En Venezuela, funcionarios del alto mando militar y férreos líderes del gobierno socialista han sido sancionados y acusados por Estados Unidos, incluso por delitos relacionados con el crimen organizado. La Casa Blanca ha insistido en que dichas sanciones pueden ser removidas si existe un cambio de conducta en los designados. Pero es incierto si tales incentivos anunciados por el vicepresidente Pence podrían beneficiar a funcionarios señalados por delitos graves, como el narcotráfico y violaciones de derechos humanos. Darío Noticias. Hasta aquí las informaciones. Antes de despedirme, quiero saludar a Marvel Bow, quien también ha estado en sintonía con nosotros. A Amalia Sánchez, quien nos saluda desde California, reporta sintonía desde California. A José Flores Blanco y a quien se identifica en redes sociales como Mareski Iva. Saludos para cada uno de ustedes. Yo les hago la invitación para que me acompañen hoy a las 6 de la tarde en nuestro noticiero estelar, Noticias Live. Mientras tanto, tengan todos un excelente día jueves. Darío Noticias. Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la noticia. Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias.